¿Qué tal si vamos a ir a tener un poco de diversión? Buena idea, Luciano. Pasaron buen tiempo en la feria después de la escuela. Me siento un poco cansado. Creo que ya es hora de que vayamos a casa. ¡Espera! Uciano. ¿Qué? ¿No te gustaría venir a mi casa? Hay mucho videojuego para que tú y Uciano juguemos juntos. Bueno, está bien. Suena bien para mí también. Llegamos. ¡Ay! ¡Tan duro era para que llegue aquí! ¿Qué? ¿Aquí es donde vives? Sí. Pero creo que hay algo anormal con tu casa. ¿A qué te refieres, Uciano? Pues,
Bien, no te miento, de tu casa, y me di cuenta de que tenía unos pequeños detalles. Número uno, todo mal. Número dos, está peor y no sé cómo. Techos rotos, cables de electricidad pegados con cinta negra. ¿Y para qué sirve esa antena que está en la cima del techo de tu casa? Bueno, no le digas a mi madre lo feo que se ve en mi casa, se va a molestar mucho. ¿Y qué hay de tus pequeños, de tu pequeño hermano? ¿No lo dejas siempre en tu cuarto para que, en su cuarto para que tu padre y tu madre lo cuiden? Y mientras no están completamente sin vigilancia. Que sí, pero tengo escuela y me lo olvidé de llevarlo a la guardería. Ajá, eso tiene muchas explicaciones. Bueno, como sea, te mostraré dentro de mi casa. ¡Síguenme! Bueno, ya me escuchaste. Aburrido. Ah, hola, debería ser el padre Tuciano. Mi nombre es Uciano. A veces me nombran como el Luciano con camiseta blanca, pero sin la L. Este es mi compañero Fuciano. Tuciano nos invitó aquí. Ok, eso fue un poco raro. Ay, madrecita. Están bien, solo están durmiendo. What the... Madre mía, tu sala está un poquito bien, Luciano. ¿Tu cuarto? Ok. ¿El baño? Nah, buenísimo. ¿Y qué opinas? Sí, está buenísimo, pero... ¡Ah, mira la hora! Tengo que irme. Mi madre se está preocupando por mí que no vuelvo. Pero pensé que íbamos a visitar a mi abuela en su casa. Pues... chao, hasta la próxima, si volvemos a ser amigos. También puedes hacerlo tú. Podría, pero escuché que Pusiano necesita... clases de guitarra. Así que... sí, pues... oye, ¿a dónde se fue Luciano, Vaya... sí que Luciano está actuando de una forma muy sospechosa. ¡Espera! ¡Espera, Luciano! Pensé que íbamos a jugar videojuegos juntos. Lo siento, Luciano, pero mi madre se preocupa por mí. Está bien. No estoy seguro qué le pasa a Luciano. ¿Acaso él ya no es mi amigo? ¿O acaso no le fascina mi casa? ¡Qué curiosidad! Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, Luciano? No me fascina nada la casa de Luciano. Está un poco oxidada. Y eso parece un problema. Obvio que sí. No podemos jugar videojuegos en la casa de Luciano toda destruida y desordenada. Ya sé, y se le digo a mis padres que se contraten para limpiar la casa de Luciano y verla nueva. Suena bien, Luciano. Ja, por eso me llaman el genio de las ideas.
Es justo como las cosas van a ser, así que es hora de ir a dormir. Pero, ni peros. Así que eso es todo. ¿Cómo crees que me importa de esto? Ya tengo suficiente por ahora, Rainbow. Luciano, me siento mal por lastimar los sentimientos de mi amigo Luciano, porque accidentalmente dije que su casa está un poquito rota. Pero al menos por la buena suerte que contraté a mis padres para que repare la casa, tú sabes que se vea bonita otra vez. Bueno, está bien, Luciano, a veces cometemos errores. Oiga, más vale que nos apuremos, llegaremos tarde a clase. Tienes razón, Luciano. Supuestamente ya todos saben por qué los llamé aquí. Así que, supuestamente escuché que Gaby por la serie era una ciudad de pequeñinos ciudadantes. Y yo supuestamente quiero convertirla en una ciudad aún más mejor. Por eso yo, el Dr. Mortar Mortimer, decidí que voy a construir la ciudad de Gaby por la serie demoleándola y convirtiéndola en la ciudad Mortar. Jefe, ¿no estás seguro que eso suena como una mala idea? Tendrás que pagar mucho dinero por el accidente. ¡Cierra la boca! Yo no te pagué para que hables. Bueno, tranquilo, yo no mencioné para planear también. Y por eso, con la ayuda de mi compañero Rainbow, quien puñaló a un Stickman, construiremos la ciudad juntos. Y no hay nada que alguien pueda hacer al respecto. Y por cierto, estaré apuñalándola como cualquier persona quien se atreve a ponerse en mi camino. Bueno, ya supuestamente ya saben de que Rainbow es fuerte. No, no pelees con él. Él es fuerte y más increíble que te puedes imaginar. Y después de que destruya Gary Pueblo City, ganaré más cosas que te puedes imaginar. Tesoros, dinero, diamantes, anillos, premios, trofeos. Todo alrededor del universo que te puedes imaginar. ¿Escuchan eso? Tal vez es un pájaro. No creo que sea un pájaro, es un... Creo que... Fue un aburrido día en la escuela, pero hicimos nuestro esfuerzo. Obvio que sí, Uciano. Oye, ¿qué tal si el otro día te invito a mi casa? Bueno, sabes, Uciano, me perdono por lastimar tu sentimiento de que tu casa era fea. Por suerte contraté a mi padre para que la repare. Oh, eso suena bien, Uciano. No sé qué decir, pero sí que eres un buen amigo. Thank you.
este Uciano? Sí. Te necesitamos rápidamente. Esto es importante. Bueno, te veré más tarde, Uciano. ¡Mándame besos! ¿Pero qué acaba de pasar? Pues, Lightyear, ¿qué está pasando? Tienes una misión muy importante. Te necesitamos. Te llevaré a mi seguridad de la estación espacial para contarte qué es la misión. Ok. 6 minutos más tarde. ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¡Saludos, Luciano! Mi nombre es el comisario Woody. Y te llamé aquí para una misión importante. Woody, ¿qué está pasando? Gaby por los cielos está bajo ataque. 2 minutos después, había una explosión desconocida en Gaby por los City. Millones de gente fueron llevadas al hospital. Acordándose a autoridades, la bomba fue tirada de un helicóptero a un villano llamado Dr. Mortar Mortimer, quien está planeando destruir Gaby por los City y convertirla en Ciudad Mortar. Así que aquí está lo que tienes que hacer. Escriba una lista de equipo, de personas para tu equipo. Entonces conóceme a Starbucks y entonces traeré a tu equipo para la misión. Ok. Ok, déjame ver lo que tienes. Ok, ahora voy a traer a tu equipo. Ok, ahora vamos por tu equipo. Yeah.
todos están aquí, vamos con la primera misión. Doctor Mortimer va a un restaurante elegante. Es hora de todas sus oportunidades para distraerlo y dejar y no permitir que destruya a Gaby Pueblo City y que lo convierta en Motterlandia. En 3 días. ¿Quién estará a cargo de grabar? Yo. ¿Ok? Uciano, aquí está mi cámara. Por favor, ten mucho cuidado con él. Ahora necesito a alguien que tome notas. Yo lo haré. ¿Ok? Uciano. Asegúrate de que tengas todo y cuando me conozcas de vuelta a mi oficina con toda la información. Ay, no, un pequeño problema. No basta para gente mayor de 27 años. ¿Ahora qué vamos a hacer? Luciano, no te preocupes. Yo tendré que entrar sin ser descubierto. Deséame suerte. Espero que Diana no se esté tardando tanto, porque quiero charlar con ella cómo voy a destruir a Gaby Pueblo City y tornarla en Ciudad Mortar. Ok, Luciano, estoy en el restaurante, debajo de una mesa donde nadie me puede notarme. Ok, me pregunto cuándo ella va a venir. Ahí, ya viene. Prepárate para tomar notas. Ok, vamos a empezar con toda esta información. Ok, Luciano, ahora volvamos a la oficina del comisario Woody. Ok, tengo las notas que Luciano tomó. Ahora los voy a poner en mi computadora y los voy a leer en Starbucks, donde nos vamos a conocer para el desayuno. Ok, estoy seguro que puedo tomar un descanso de café. Para comenzar la destrucción. 2. Doctor Mortimer comenzará su charla.
el lugar justo donde están los documentales. Por suerte, hay algunos escondidos. ¡Hey! ¿Qué es lo que ustedes tres están haciendo aquí? ¡Seguridad! ¡A por ellos! Bueno, esta vez no. Encargado del camino, podemos seguir buscando los documentales. Oigan, ¿dónde está el comisario Woody? No estamos seguros. Por eso lo estamos buscando a él. Bueno, me pregunto en dónde estará él. Oye, ¿quién apagó la luz? Oye, parece que hay alguien que está viniendo. Hey, ¿quién eres tú? Quien sea que eres, déjenos ir. ¡Maldición! No puedo creer que los guardias de Mortimer nos encerró en esta cárcel vacía. Sucia no tiene el punto. Ahora no tenemos oportunidad de salvar a Gaby por los Siri. Doctor Mortimer lo destruirá y terminará transformando a la Landia Mortimer. Luciano tiene el punto. Realmente lo explotamos. No tenemos oportunidad de salvar nuestro hogar ahora. No. Eso nunca va a suceder. ¿Cuál es el punto, Luciano? Estamos encerrados en una cárcel. No hay manera de salir. No. No hay que rendirse. Hay que tener una segunda oportunidad. Ya saben que no es manera óptima de perder. Luciano, cuando terminaste con una F en tu examen, ¿te rendiste? No. Revisé por unos errores y terminé recibiendo una más. Y Luciano, ¿recuerdas cuando fuiste seleccionado para el juego extremo de Super Mario Bros. 3? Cuando perdiste un nivel, ¿te rendiste? No. Seguí practicando el nivel en mi consola en mi casa y cuando era tiempo, logré pasar todo en el concurso. Y ese es el resultado, chicos. Todos esos sueños que soñábamos cumplir serán realidad. Y por eso, con todo eso que todos deseábamos, nos dará la oportunidad de salvar a Gary Pueblo City. Incluso, ya que son todos mis mejores amigos. Nunca hay que rendirnos en cosas. Y especialmente, entiendan esto, chicos. Cuando tienes un problema, nunca te rindas. Piensa correctamente y ese sueño se cumplirá. Uciano tiene razón. No hay que rendirnos. Hay que tener oportunidad de salvar a Gary por los Siri antes de que Morna y Mortimer lo destruya y lo convierta en Landia Mortner. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿A qué te refieres, Luciano? La puerta está automáticamente cerrada. Además, yo puedo ayudarlos con eso. ¿Quién dijo eso? Yo. ¡Saludos, mis compañeros! Soy Jessie, la compañera de Woody. Y yo los ayudé a rescatarlos y a rescatar a mi compañero Woody. Espera, ¿tú sabes dónde está Woody? ¡Claro que sí! Así que no perdamos tiempo y vamos. Espera, ¿cómo vamos a salir de aquí? Usaré mi patada para romper la puerta y escaparemos juntos. ¡Wow! ¡Eso fue épico! ¡Lo sé! ¡Ahora vamos!
están escapando. ¡Rayos! No puedo creer que terminé encerrado en esta cárcel. Ahora no hay oportunidad de salvar a Gallipolo City. ¡Jesse! ¡Mi amor! ¿Ese realmente tú? ¡Claro que sí, Woody! ¡Y yo he venido a rescatarte! Pero espera, ¿cómo vamos a escapar de aquí? Solo saltamos esas camas y la puerta de ventilación. Tienes razón. ¡Ahora vamos! Ahora es hora de su primera misión. Hay un baile de escuela en la escuela de Uciano. Y los helicópteros de los Minions de Dr. Mortner Mortimer estarán volando alrededor. Así que es su oportunidad de encontrar una máquina de explosión y apagarla. Así la explosión no va a suceder. Ok. Entendemos. No te rendiremos, comisario Woody. Ok. Le dije a Luciano y Luciano que se encarguen de los helicópteros. Ahora hay que advertirle a todos antes de que sea demasiado tarde. No estáis bailando. Bueno, es que estoy un poco curioso de que no vuelvo a ver a Luciano después de una semana. Bueno, me preguntan dónde podría estar él. Atención, estudiantes. Tengo un anuncio muy importante que hacer. Fui informada de que todos los helicópteros de Dr. Mortimer estarán conquistando la ciudad. ¡Hey! ¡Bájate del escenario! ¡Sí! ¡Estás arruinando nuestro baile! Estoy de acuerdo con la princesa Peach. Todo el mundo, hermanen. ¡Cálmense! No hay necesidad de estar en pánico. Podemos encontrar una manera de detener los helicópteros si formamos un... ¡Uciano! ¡Ahora no, Uciano! Si formamos un equipo para detener los helicópteros, estoy seguro de que la ciudad estará a salvo y... ¿Qué, Luciano? Los helicópteros ya llegaron y parece que trajeron algo muy peor. ¿Qué puede ser peor que los helicópteros en general? ¡Oh! Ahora veo lo que es más peor. ¡Atención todos, estudiantes! Escóndanse, bándanse abajo de las mesas a que todo... Y cúbranse sus cabezas a que hasta que todo vuelva a la normalidad. ¡Esto es urgente! Estoy parada afuera de la escuela de Gaby Velocity, donde aparece hacer una fiesta. Acordándose... De las autoridades del FBI, parece ser que unos helicópteros están tirando muchas explosiones. 4 gente y 2 de esos en sus autos fueron tiradas al hospital. Y uno de ellos fue paralizada por vida. Y otros estuvieron a salvo. No estamos seguros de quién fue responsable de los helicópteros. Pero los oficiales de policía estarán buscando más pistas para arrestar a quien está detrás de justicia. ¡Ay, los helicópteros han llegado! ¡Uciano, usa esa pistola! ¡Buena idea! Thank you.
¡A por ellos! ¡Ah! ¿Quieren pelear? ¡Vale! ¡Dale! ¡Peleémosla! ¡Detente ahí! ¿Quién eres tú? Soy Uciano Abogado. Y yo he venido a destruir la máquina para salvar a Gatifono City y no te vas a salir con la tuya. ¿O no? Esta vez no. Voy a ganar. ¿Eh? ¡Oye! Escúchame bien. No hay nada que puedas hacer, y quiero decir, nada para detener mi plan. Como tú lo imagines, Gampolo City va a ser destruido como tú te guste o no. ¿Te quedó claro? ¿Lo es en serio? ¡Oh, no, no te escaparás! Ay, creo que se fue, mi amigo. Hemos detectado a un joven subido a un helicóptero. ¡Ay, no! ¡Luciano se fue volando! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo una idea. Chicos, síganme. De dinero. Yo iba a usar ese dinero para donación. Claro que sí. Noté que ese dinero era usado para otra cosa. Bueno, ¿sabes qué? Dile adiós a tus pequeños juguetes.
Ve, oye, ¿qué crees que estás haciendo? No, no, detente, para, detente. ¡Sí que estás muerto! Luciano, salta a nuestro helicóptero antes de que el otro choque. Luciano, mi viejo amigo, aquí. Luciano. Ay, amigo, te extrañé tanto. Pensé que nunca te iba a volver a ver. Vi todo lo que hiciste, fue heroico. Salvaste a la ciudad de que Dr. Mortimer lo destruyera todo. Eres un héroe, amigo. Gracias, Luciano. Pero no lo podía haber logrado gracias a la ayuda de mis compañeros. Soy Sally William, reportando desde un lugar de Gaby por los cine con Uciano y su pandilla cuando lograron salvar el día de Dr. Norman Mortimer al destruir todo. Uciano y pandilla, ¿quería decir algunas palabras? Bueno, quiero decir, nos estamos orgullosándonos de ello. Nosotros somos héroes. Fue una épica aventura muy buenísima. Mi corazón solo puede sentirlo. Gracias a todos. No podía haber salvado esta hermosa ciudad con la ayuda de Uciano, mi bien pana. Fue la mejor experiencia que tuvimos en nuestras vidas. Gracias. Todo el mundo, un aplauso a Uciano y su pandilla. Luciano, estoy muy orgulloso de ti, de que te has convertido en un héroe para Gallipolo City. Gracias, Luciano. Ay, por cierto, Luciano, traje invitados especiales. Luciano, yo y Luciano lo vimos todo. ¿Cómo derrotaste a Dr. Morner Mortimer? ¡Eres un héroe! Gracias, Luciano y Luciano, mis buenos amigos. Luciano, estoy muy orgulloso de ti, de que te has convertido en un héroe. Derrotas a Dr. Mortimer con mucha valentía. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Luciano.
Luciano. Me estás instalando una sorpresa. Es una sorpresa que siempre has querido en tu historia, Luciano. Voy a sacarte la bufanda, pero recuerda, no abras los ojos. Vale. Listo, ya lo cerré. Ok, Luciano. A la cuenta de tres, abre los ojos. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Ábrelos! Vaya, Luciano, remodelaste mi casa y ahora se ve más bonita como antes. Gracias, Luciano. Es el mejor regalo que me has dado en mi vida. De nada. Luciano es buenísima y es como la de Luciano y Gaby. Ahí está, un escaneador de calcetines apestosos. ¿Un escaneador de calcetines apestosos? Así es, yo lo construí yo mismo. Pero Luciano, solo una tubería. No, solo ninguna tubería. Mire esto. ¡Uy! Tiene más olor que pensaba. A ver, déjame oler. Tenía razón. Un perfecto invento. Obvio que sí. Mira eso. Un barco con una entrega especial. Ah, mira eso, un cofre de millones de dólares. Chicos, mira lo que nos va de llegar desde un barco. Un cofre con millones de dólares. ¡Wow! Mira todo eso. ¡Ay, esperen! También viene con una nota. Veamos qué dice. Queridos Uciano y su pandilla, como su premio por salvar a Gaby por los cines, les damos millones de dólares para que hagan cualquier cosa divertida. Honorablemente, el presidente de Gaby por los cines. ¿Escucharon eso, chicos? Podemos hacer lo que queramos con estos dólares. Obvio que sí. Pero, ¿qué hacemos? Tengo una idea. Oye, Tuciano. Buena idea, Uciano. Luciano, eso fue divertido, ir al casino de Gaby por los City para niños. Lo sé, Luciano. Hasta mira, ganamos mucho dinero y premios. Me alegro que hayas inventado la mejor idea para divertirnos con todo el dinero que nos ganamos. De nada, Luciano. Bueno, chicos, fue divertido jugar con ustedes, pero ya se pasó media hora, así que tengo que irme. Nos veremos después. No, nos vemos, Luciano. Chao. Bueno, será mejor que nos vayamos a casa también. Vaya, chicos, tengo que decir, ha sido la aventura más épica que hemos tenido en nuestras vidas. Tengo que estar de acuerdo contigo, Uciano. Es genial que salvamos tu escuela de Dr. Morner Mortimer al destruirla. Así que, ¿quieren todos venir a la casa de Uciano para jugar videojuegos? ¡Claro!
fin. Estamos cuidando de una ovejita. Tienes una linda ovejita.